mañana eran las 4 de la mañana y escuché por la televisión que iban a operar a Cristina. Estaba semi dormida y viene mi papá y me dice, hija, ¿querés ir a ver a Cristina? Y le digo, bueno, sí, pa. Agarré mi violín y vinimos. Nosotros pensamos que la Presidenta está haciendo un excelente gobierno pese a todos los impedimentos que le ponen ciertos medios de comunicación, ¿no? En casa nosotros la apreciamos mucho a la Presidenta porque siempre la vemos que está inaugurando universidades, caminos, fábricas nuevas, recuperando las joyas de la abuela. Esperemos que salga muy bien, no bien, muy bien. Y ella tiene fuerzas, tiene ganas, porque derrocarla a ella con las palabras que a veces con infamias no la han podido derrocar. Entonces, esta enfermedad y estando acá en esta clínica maravillosa va a salir adelante. Vine a apoyar a la Presidenta, a Cristina. Vengo desde Federación, Entre Ríos, y sentí la necesidad de pasar a darle fuerza, a estar con ella de algún modo. De algún modo estar con ella. Yo la amo a Cristina porque junto a Néstor ellos nos cambiaron la realidad del país. Terminé la secundaria en el 2000, no pude estudiar, me vine a Buenos Aires y no pude lograr nada, lo logré recién en el 2006, gracias a este proyecto, a este gobierno. Mi mamá es rectora de una escuela y ve todos los progresos que hay en las escuelas, ve cómo llegan las bicicletas para los chicos que viven lejos, llegan cajas con materiales, con libros, las netbooks, que ya las tienen todos. Es rectora en una escuela de campo, en una escuela de una colonia de allá de Federación. Y si llega allá, sabemos que llega a todos lados. Tenemos la autovía, tenemos las mejoras que se ven por todos lados, las construcciones, mis abuelos que se pudieron jubilar gracias a las moratorias, todos estos proyectos. Yo soy monotributista y le agradezco lo último que hizo, las últimas medidas. Un montón de cosas, no podemos retroceder. Es fuerza para la Presidenta y es fuerza también para mi corazón para no poder caer por el momento que se está pasando. Yo la verdad que estoy sufriendo por dentro. Y anoche vine con mi hijo y mi nieta. Y la amamos porque es una mujer que vale oro, que ayuda a la gente, al pueblo. Para mí es una Evita. Vengo a acompañar y a expresar mi solidaridad y mi apoyo a la compañera Presidenta en un momento bastante aciago y comprometido en su vida personal y específicamente en su salud, y en un contexto donde están en acecho todo tipo de buitres, los buitres financieros no solamente, sino también los políticos, los mediáticos, o sea, las corporaciones que medran y aprovechan estas situaciones para imponer este sometimiento y este disciplinamiento a la democracia.